Bueno, en este video me gustaría explicarles un poquito qué evalúa el dibujo de la figura humana, también abreviado en la sigla DFH. En primer lugar, el dibujo de la figura humana vehiculiza los aspectos ligados al autoconcepto, la autopercepción, la imagen corporal, el esquema corporal, la relación que el sujeto de ajuste o adaptación en relación al ambiente, o sea, sujeto-ambiente, y a la vez cómo percibe el entorno actual. De la batería HTP, que es la triada, digamos, de base, que siempre estamos comentando, el dibujo de la figura humana está ligado a aspectos más conscientes y preconscientes. Por lo tanto, si hay alguna situación vital que esté afectando a la persona, esto también se va a reflejar. Por ejemplo, en este caso tenemos el agregado de piso, que no es esperable, ¿sí? Entonces, cuando en general, en dibujos en los que no son esperables, la graficación de los pisos aparece el piso, más allá de qué tipo se trate, porque obviamente hay muchas variedades de piso, acá en este caso tenemos un piso en forma de zigzag, a modo de hilita. Esto da cuenta un poco de aislamiento y de tensión sujeto-ambiente. Fíjense que también tenemos otros elementos de rigidez. El dibujo tiene cierta rigidez, la línea media, las piernas están pegadas, o sea, como que no van a poder caminar, la dirección de los pies va hacia lados diferentes, la cabeza es muy grande, los hombros son pequeños, el tronco es pequeño, con lo cual esto nos da cuenta, por ejemplo, cuando separamos en el análisis el área 1, que es toda la zona de la cabeza y los rasgos faciales, el área 2, que es la zona del tronco, los brazos, las manos, el área 3 y 4, que es la zona pélvica y la zona inferior. En cada área es importante observar cuál es la característica que no estaría, digamos, que sea sintomática o que por ahí tenga alguna significación en particular. En este caso yo creo que el área 1, que es la de la cabeza, es la que nos llamaría más la atención. Fíjense que los ojos miran hacia la izquierda, están destacadas las orejas. En la figura humana no es necesario, no es esperable. O sea, si están omitidas las orejas, es el único rasgo facial o rasgo del cuerpo, para decirlo más en sentido general, que no tiene valor negativo. En cambio, sí, por ejemplo, si tuvieran omitidas las manos o tuvieran omitidas los pies. Recuerden que cuando nosotros lo damos, para evaluar, damos la hoja en sentido vertical y la consigna es muy sencilla, le decimos al evaluado que dibuje una persona. Si pregunta cómo, de qué edad, como él quiera o le parezca. Cuando aparecen figuras monigotes o palitos, tomamos el dibujo, como siempre le pedimos al final que firme y además le pedimos que le ponga, en este caso, un nombre imaginario y una edad, para poder esto situarlo después en relación a la etapa vital de la persona que estamos evaluando.